es el puente peatonal que cruza Periférico a la altura del Bosque de Chapultepec. Y es lo primero que ven todos los visitantes del muy colorido bosque. Que me está diciendo, ¿qué es eso, mamá? Disque plantas. Yo pienso que con el afán de contagiar de verde esta ciudad, colocaron esas plantitas en un costado del puente. Estas las sembraron hace 3 años y cuando anduvo aquella cuadrilla, crecieron tan bonitas que se veían bien bonito cuando se inauguró esto. Sí, me imagino, porque es una muy buena idea. Pero no sé qué les pasó. Entonces duró esa cuadrilla 1/2 año. Y al 1/2 año ya ni una gota de agua ha servido de basurero. Eso no me lo imagino. Eso me consta. Tienen basura en vez de plantitas. Y lástima porque se vería muy bonito, sobre todo porque tienen regaderas, por lo que veo. Entonces se vería lindo. Y tienen razón. Esta jardinera cuenta con un sistema de riego, que por lo que pude ver, es solo cosa de abrir el flujo del agua y listo. Agua para todas las plantitas. Esperamos y que los nuevos encargados manden a alguien a abrir la llave todos los días. Y que todos estos reportajes que los tomen en cuenta y que sigamos adelante y que cuando venga un extranjero diga qué bonita Ciudad de México, que no digan es una porquería. Pues como ve, jefe, a alguien se le olvidó abrir la llave y todas las plantitas secaron. Yo tengo una idea, ¿por qué no los corredores cuando vengan que traigan agua de su casa llenadita en una botella y vayan regando? Van a ver que sí florecen así como está floreciendo mi Twitter. ¿Ya lo vieron? Pues Kits en Twitter y yo voy a seguir reportando desde cualquier punto de la República Mexicana para quien corresponda. El Urbanito, mira, acércate, todas bien secas, que están.